de atención, por favor. Páramelo. No es posible. Atención. ¿No te gustó dejarme callado? No es factible que en un programa de televisión nosotros vayamos con una nota ¿ya? y no se escuche la locución del periodista. Roberto, ¿fui yo? Me confirman que fuiste tú el que se metió a una máquina a echar a perder la cuestión. Obvio, si no me dejas hablar nunca. Estás arriesgando tu trabajo. No, Roberto, ¿qué? Quiero que me expliques todo lo que decía la nota a continuación, por favor. Perfecto, dice, ponme la música de la nota, por favor, para ir dando la buena, ponme la música. Dale. Profesores de Zumba están muy molestos con Luli por ese atraso de 2 horas. Rodrigo Díaz no habló con nosotros porque no quiso. Icha no es profesora de Zumba, entonces no opinó. Pero lo importante es que Luli sí dio su explicación y estas son las palabras que nos dijo. Dale, Luli. ¿Por qué? Muy bien. Un aplauso. Vamos para trabajar. ¡Vamos a trabajar! ¡Está Luli acá! ¡Bolmazo! Luli, hagamos una cosa, Jenny. Mira. Lo que acaba de pasar en Intrusos, ya, en cualquier canal de televisión, sería primero motivo de despido mío, perdón, del jefe de este programa. Sí. No hubiese echado, ya, pero eso no pasa acá. Que ¿ya? se cumpla. Segundo, si hubiese ido Roberto por su boicot, no. Tampoco va a pasar acá. Les propongo que comentemos y debatamos por mientras recupero la nota, qué tiene Zumba, que todas quieren practicarlo. Ay, me encanta, me pasa. O sea, bueno, diciendo que rellenemos. ¿Pero sabéis por qué? Es muy buena. No, es que sabéis por qué. Lo que pasó es que el audio llega 2 horas tarde, igual que Luli el para el evento. Vamos a la nota. Sigue esta pregunta. Quiero hablar de algo, porque sabéis que siempre que la gente habla de Zumba, sabéis que a mí me han ofendido varias veces a las personas que hacen Zumba, porque les dicen... Ah, ya, las guatonas de la Zumba. ¿Por qué? Así, oh, te lo prometo. Las guatonas de la Zumba. Me lo han dicho, pero un montón de veces. Y yo, oye, ¿qué te pasa? A mí me encanta la Zumba. ¿Sabes por qué? Porque es un ejercicio muy completo. Es una buena manera de aprender varias cosas, no solo a hacer ejercicio, porque tú no estás bailando, estás haciendo ejercicios. No tienes que ser un buen bailarín. Sin embargo, sí aprendes a seguir una coreografía. Coordinación. Porque todo, exactamente, entonces aprendes coordinación. Por ejemplo, a mí que yo tuve que bailar y no tengo ningún talento para bailar, en el escenario igual me sirve, porque me sirve aprender a coordinarme, ¿cachai? Y hacer pasos para un lado y para el otro, bueno, que dicen partir que la con gente la izquierda y la derecha. Es muy intelectual, como es tu caso, les cuesta la coordinación del otro hemisferio, dice. Eso, gracias, Jenny. Ahí estaba la madre del cordero. No parece feo que digan eso, Ale, porque... ¡Súper feo! ¡Súper horrible! Me carga que la gente me carga. Y porque además en muchas municipalidades la Zumba, porque tú tienes una amiga que va a clase de Zumba, a la Ermita en Puente Alto, y que le hacen las clases gratis. La Muni tiene todo tipo de actividades gratuitas. Yo creo, hay que puro aprovecharlo, chiquillas. Vayan a hacer yoga, pilates, Zumba. Agarren todo, Lola. Tengo una pregunta. Dígame. Tengo una pregunta para Wiki Nati, no sé si me puede ayudar junto a todo el panel que he investigado. Cuénteme. Yo me acuerdo que hace muchos años, quizá unos 10 o 12 años, esta voz en off caminaba por los pasillos de Canal 13, ¿no? Lugar donde trabajó mucho tiempo. Donde conoció a otras personas, a Lucho Jara y todo eso. Bueno, todas enamoradas de la voz en off. A mí también me conociste ahí. A la Cata Pulido, etc. Bueno, no voy a contar intimidades. Pero alguna vez vi un VHS o un DVD que decía Zumba. Yo como tengo la mente sucia, dije, ah, te quieren hacer zumbar. Dije, ¿qué es esto? ¿Ah? Pero es algo que viene de hace mucho tiempo y yo vi, estoy seguro que vi a Flaviana de H. Bahía en una portada de esos DVD. ¿De dónde viene la Zumba? Mira, hay muchas mujeres brasileras que bailan Zumba como Flaviana, Franchini también, pero la Zumba viene de Colombia, es de a mediados de los 90 y la inventó Alberto Pérez, inventó la Zumba, que es como una disciplina fitness que mezcla como ejercicios cardiovasculares, aeróbicos y además obviamente te endurece, fortalece también distintas zonas y se ocupan distintos ritmos, que puede ser la cumbia, merengue, salsa, reggaetón y dura aproximadamente 60 minutos la clase de Zumba, pero igual hay diferentes Zumbas, hay Zumba Kids, Zumba
tonic, aqua zumba. Hay diferentes versiones del zumba, pero es de Colombia, de las tierras de Shakira, Maluma, Carlos Díez. Oye, pero uno, por ejemplo, si no tuviera la posibilidad ya, porque tiene muchas cosas para hacer en la casa, por el YouTube, uno puede encontrar clases de zumba gratis y ponerse a hacerla de repente con la Sofi o con la Amelia en la tele. No es lo mismo igual, ¿eh? Pero si no es igual, porque la energía del grupo es la que ayuda, ¿o qué? Tenés que gritar, por lo menos lo que a mí me pasa, que en el zumba tenés que gritar y ponerle energía, pero te hacen gritar los profes. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ta! Pero es que eso provoca una energía. Pero es que yo creo que de verdad cuando uno está en la casa, ponís música y te ponía a bailar, así el aseo bailando, y le ponís ímpetu a todo lo que tú haces moviéndote, yo creo que siempre vas a quemar energía. Sí, pero está enfocado en fortalecer el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en vez de, no sé, hacer el paso así, tú levantas la pierna y así haces un abdominal bajo, ¿me entiendes? Entonces, cuando un trabajo doble, ¿qué hace el zumba? Hace esto, siento partió siendo como una especie de estas cosas como de clases a domicilio que uno metía en un DVD y podía hacerlo. Es una duda, ¿ya? Pero tengo la nota de Luli. ¡Al fin ha llegado! ¡Llegó! ¿Les parece que veamos a Derría, el profesor, criticando a Luli y después conversamos de esto? ¡Vamos! Sí. ¿Sí? Por favor, mi amor. ¡Vamos! ¡Póngale! ¡Nena! Luli logró otro de sus sueños y debutó como instructora de zumba con sus mejores movimientos de baile en una concurrida plaza santiaguina. Pero lo que no pudo estrenar fue su puntualidad. La ahora certificada instructora de este entretenido baile llegó con un retraso de 2 horas a la primera clase que impartió a cerca de 100 personas. Que generó la opinión de varios instructores de zumba, para quienes la puntualidad es uno de los 3 requisitos más importantes para un profesor certificado en la materia. Pero, ¿qué piensan los tradicionales instructores de zumba sobre la impuntualidad de la excrespa? Yo creo que como cualquier trabajo, uno debería priorizar las reglas que te imponen. En ese caso, la puntualidad es lo primordial. ¿Más en una clase de zumba que un deporte que los alumnos llegan antes? Por supuesto, de hecho, a veces una clase empieza acá a las 9, por ejemplo, en la noche, y tengo alumnos que llegan media hora antes. Entonces uno también tiene que ser responsable con tus alumnos, con la gente que va a tomar tu clase. Y claro, lo primero es la puntualidad, es súper importante. Si está una persona ocupando la marca y finalmente hay tantas críticas, no necesariamente a Luli, después van a empezar a criticar a zumba. Entonces los instructores, por esa pasión que tiene hacia el programa, quieren protegerlo. Entonces, claro, obvio que van a haber críticas siempre. ¿Y cómo se sintió la reina de Viña 2016 el día de su debut como profe? Pese al atraso de 120 minutos con el que llegó a hacer bailar a sus alumnos. Feliz, la verdad que me siento completamente feliz, motivada. Nada, la zumba la llevo ahora en el corazón. Me certifiqué hace una semana. Me metí a... Debo reconocer algo. Lo que pasa es que en ese sentido fui súper aplicada. Soy como fue Matea siempre. Soy Matea. Cuando me propongo algo, quiero algo, lo hago perfecto. Hasta que... Cita de baile que estuvo a cargo del primo de Luli, Guillermo Aránguiz, quien además la criticó duramente por su impuntualidad. Le dije que había llegado súper tarde, que estaba mal eso. Mal me parece. Es una profesora que venía a hacer clases. Es como que una profe te haga esperar 2 horas para darte una clase. Y Luli, ¿qué explicación dio al respecto? Lo siento. Es que ayer trabajé hasta tarde. Siempre me atraso. ¿Y tú crees que es una falta de respeto lo que hizo Luli con los alumnos de su primera clase de zumba? Posiciones divididas acá. Algunos creemos que era para el bien de la clase estarse arreglando, otros dicen que no, y puntualidad en una academia, en una actividad física, jamás. Michael Roldán, tengo una pregunta, y lo decía mientras veíamos el informe, ¿qué gana Luli siendo instructora de zumba hoy? A ver, yo creo que la ganancia, lo discutíamos acá, tiene que ver por un tema de mercado que se le abre para sus eventos llegando el verano. Publicidad, por supuesto, bienvenida sea, pero no sé si Luli está tan necesitada de publicidad. Lo que ella hace generalmente marca prensa. Yo no estoy de acuerdo con que ella haya llegado 2 horas tarde a su clase, sí considero que es una falta de respeto, pero también considero
que tenemos que evaluar eso como una primera presentación que, seamos honestos, más que presentación para los alumnos, era la presentación de Luli para la prensa. Entonces ahí sí entra el maquillaje, sí entra la peluquería. Creo que empezar a criticarla por la primera vez no es justo. Michael. Porque ella no fue a hacer una clase, fue a presentarse en sociedad para la prensa. Michael, yo te voy a contar algo. Uno de los valores, cuéntame lo que quieras. Uno de los valores del deporte es la disciplina. ¿Okay? Eso es lo más importante. Cuando tú eres un buen deportista es porque tienes disciplina. Una mujer que llega 2 horas tarde y que pretende imponer disciplina, estamos todos mal. O sea, flaca, si querés ser profesora, tenés que, tú, primero que de todos, tenés que ser la más puntual de todos. Pata, pero es que no podés llegar 2 horas tarde. Es inaceptable, ¿cachai? Yo siento que no lo puedes evaluar. ¿Por qué? ¿Por una trenza? Además, que perdóname, yo sea, tampoco está en una alfombra roja. ¿Qué? Pero yo la veo igual que siempre. Mira, es guapa, que se ponga una polera y chao. Siento que no lo puedes evaluar en el área del deporte, porque ella no está, a ver, no es su curso, no es su clase. Entonces, es una presentación como profesora de Zumba. Es una presentación de Nicole Moreno, ex Luli, para la prensa. Siento que en ese marco hay que evaluarla. ¿Y la prensa no merece respeto? Y en ese marco, no he dicho que la prensa no merezca respeto. Sí, porque a mí me parece que la gente llegue 2 horas tarde es una falta de respeto aquí en la quebrada de la esquina. Cuando me dejen terminar. Es que no tiene sentido, de verdad. Estoy diciendo que en ese marco, dime un evento de algún famoso que haya llegado a la hora. Todos los famosos hacen esperar, así como la novia. Y no es que la novia le esté faltando el respeto a los famosos. Y dije lo mismo. En ese marco de la presentación a la prensa, sí vale que se peine, sí vale que se maquille. Siento que... Sí, pero tú te levantas ya. Las mismas reinas de la noche. La cita era a las 10 y partieron a las 10 y media. Está bien. Media hora, estamos hablando de una diferencia. No estoy de acuerdo con las 2 horas. Pero eso pasa en toda presentación. No hay que evaluarla como profe. A eso voy yo. Yo creo que es para nada. No quieren ponerle al resto. Espérame, la Ale que dice, no estoy de acuerdo, es que no estoy a la acuerdo prensa para tampoco nada, se le hace esperar. No estoy de acuerdo para nada, porque de partida todo comunica. Si tú estás comunicando acá que eres profesora de Zumba, entonces compórtate como tal. Exactamente. Tú no puedes llegar ni 10 minutos tarde a una clase que va a partir cuando estás haciendo deporte, porque además generalmente los profesores de Zumba, los que se dedican realmente a eso, no tienen una, tienen 5 en la tarde, ¿cachai? Y se andan por todo Santiago, y si se demoran 10 minutos te avisan al celular. Es heavy, de verdad que el deporte es disciplina y la gente te está esperando. Y a mí no me gusta esa costumbre de que los famosos lleguen tarde, ni media hora. El otro día se demoró un poco el evento, y no por las reinas de la noche, se demoró el evento porque nosotros llegamos un poco tarde. Y me da lo mismo, yo que llegué a la hora, yo no se demoró el evento. Yo no digo que siempre llegue a la hora, no estoy diciendo que yo llegue siempre a la hora, pero no me parece que una persona llegue 2 horas tarde, ni Madonna, compadre. Pero ni Madonna se lo pide. A ver, a mí tampoco me parece, yo no llego ni 5 minutos tarde. Yo soy el tipo, y les consta a ustedes, soy el primero que está en la pauta, soy el tipo. En mi vida soy súper cuadrado con la hora. Pero siento que de verdad tienen que entenderlo como una presentación a la prensa. Y lamentablemente los famosos, los periodistas, nos faltan el respeto. Sí, en eso no estamos en desacuerdo. Ya yo no estoy pidiendo las justificaciones. Es que tengo que plantear algo, porque hay algo que se desprende de aquí, ¿no? Y que tiene que ver con algo que te voy a preguntar a ti, Roberto. Pero lo primero es, ¿por qué los famosos quieren ser instructores de Zumba? ¿Por qué están buscando esa nueva entrada laboral? Roberto. Yo creo que, o sea, hace rato que los famosos ya se metieron en esto. Yo también me acuerdo que Felipe Camus hace como ya un año que también hace en diferentes lugares de Chile clases de Zumba y mucho más. Con respecto a lo que dice Michael, yo entiendo que no está de acuerdo con las 2 horas de retraso de Luli, pero también aclara que yo también he hecho muchas veces notas y para los estrenos, por ejemplo, de obras de teatro, de películas, los primeros en llegar son efectivamente los actores. Lo que pasa es que claramente son los que tienen que pasar último por el alfombra roja, porque es una cosa de protocolo. Le pregunté al creador de Zumba, le pregunté a Edmundo Pérez Lloma qué piensa del retraso. ¡Ya! ¡Beto Pérez! ¡No! ¡Ah, era Pérez! ¡Es otro! Por eso, ¿viste qué me interesa Luli? Oye, pero también... Adivinen quién está viendo el programa. ¿Quién? Y nos escribió en nuestro Twitter. ¿Qué? La señorita Luli Nicole Moreno Oficial dice... Es efectivo que me retrasé en el evento. Las razones son una lesión que tuve intruso en la red. No es excusa, sino que fui a pesar de todo. Agradecemos a Luli que esté viendo y que se dé el tiempo de contestar e interactuar con nosotros. Pero voy a ir con Osvaldo Nati
ya voy contigo, Osvaldo. A ver, dos cosas súper sencillas. Si estás lesionada, no vas. Es un deporte, Zumba, es una disciplina deportiva. La diferencia, como te decimos, si estás haciendo Zumba, es súper responsable. Si tienes una lesión, te puede lesionar mucho más si tienes algún problema en tus piernas. Segundo, ojo con esto, ¿ah? Porque el evento está promocionado como una masterclass de Zumba. Zumba es una marca registrada en todo el mundo y tiene estándares de calidad como todas las marcas. Si un profesor llega tarde, está faltando a la marca de Zumba que representa en este caso Luli, porque supongo yo que ella es certificada gracias a todas las instrucciones de Beto Pérez. Nivel 1. Beto Pérez, el primer año que vino a hacer Zumba Fest acá, después al otro día de Zumba Fest, certificó a un montón de profesores en la estación Mapocho. Tuvieron todo el día una jornada que partió muy temprano, un día domingo. Entonces me parece que al proponer ella esto, al llegar atrasada a un evento de Zumba oficial como una masterclass, me está pareciendo que está dejando, uno, mal su nombre, y segundo, mal el nombre de la marca que está representando. Porque te digo algo, si lo yo fuera... mucho, pero es así la cosa, yo entiendo a Luli. Toda la razón, uno representa un concepto acá económico, que es el poseer una marca y estar certificado a esa marca, pero por ejemplo, yo lo que decía, con todo cariño, Luli, te adoramos, pero si yo fuera la gerente de marketing de una empresa, y tengo en mi empresa muchas mujeres, y quiero contratar una clase, masterclass de Zumba, y pensaba contratar a Luli por lo mediática que es, hoy ya no sé si lo haría, porque me daría nervio que me dejara botada durante todo ese rato previo. Claro, pero hay que conocer también a los artistas. O sea, hay gente que habitualmente llega tarde y tiene tanto talento que se lo perdonan y lo citan 2 horas antes, probablemente. Probablemente si yo fuera gerente de marketing de una marca y quiero tener a Luli porque es tremendamente atractiva para esa marca, la citaría por lo menos unas 3 horas antes, porque ya conocemos el fondo de estos casos. La mandaría a buscar. Claro, pero en todo caso, con respecto, o sea, está bien que se tome el tiempo para arreglarse. Esas trenzas que usó al lado con su pelo se veían preciosos. Ese peto de Victoria sí que también se veía muy linda. Es un espectáculo, me parece bien, pero obviamente se tiene que organizar porque 2 horas es mucho tiempo. Pasa también que los espectáculos parten tarde, media hora, 20 minutos, porque también el público muchas veces llega tarde. Sí, o sea, los chilenos en general llegamos tarde, entonces también partir con el teatro pelado tampoco es ninguna gracia. Pero media hora incluso es justificable, pero 2 horas es mucho tiempo. Así que Luli, te queremos, pero por favor, tienes que cambiar ese hábito. Claramente se puede justificar incluso media hora, pero 2 horas es mucho. Yo la amo. Michael, sin querer queriendo, nos estamos enfocando en a lo mejor un error, más que en analizar su desempeño, quizás si se mueve bien al ritmo de los pasos, etcétera, o no. Yo insisto, yo no estoy de acuerdo ni con media hora, ni con 20 minutos, ni siquiera con 5 de atraso, porque estoy jugando con el tiempo de otra persona. Pero creo que esta evaluación tendríamos que hacerla luego de 10 clases de Nicole Moreno. ¿Me entendí? Para ver si efectivamente en esas clases no, siempre llega tarde. Ahora, Luli, no aclares que oscurece. Tú ayer diste una entrevista con los amigos de La Cuarta y dijiste que habías llegado tarde porque habías tenido un evento la noche anterior y estabas muy cansada. Ahora nos da esta otra explicación. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿a quién le creo? ¿A la Luli del diario o a la Luli de Twitter? Se empiezan a mezclar las versiones y ahí es como... ¡Qué lata defenderla! ¿No encontráis que opaca el haber llegado tanto rato tarde en vez de nosotros haber estado analizando en este segundo su desempeño como profesora de Zumba? Estamos hablando de lo tarde que llegó la Luli. Entonces, es súper torpe de su parte porque está opacando su desempeño profesional como profesora de Zumba. Sin duda, pero por eso entonces, yo haría la evaluación... De su parte, chata, pero sí, estamos del mismo lado. Pero yo haría la evaluación después de unas 5 clases de Luli. Tiene razón. Si en todas las clases llega 2 horas tarde, escucha, ahí sí, vamos. O sea, la segunda oportunidad. Otra oportunidad. Pero esperemos que haga clase. Luli, acá lo quiero fue un show para la prensa. A mí, es mi verdad. Me enseñaron una vez que no la primera hay impresión para una segunda impresión. Oye, entonces uno voy a hacer un ejercicio. Pero cuando uno va a la quemar los cartuchos de una posición. Mira, voy a hacer un ejercicio. Voy a salir. Voy a llamar a Luli para que me explique por qué llevo 2 horas tarde. ¿Ya? 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 No, se jode. Te la vas a copiar. Pero no, para tener su opinión. No, no. Nadie te cree, no, no, pero es verdad lo que dice, porque aclaró para La Cuarta, aclaró en su Twitter. Roberto, nadie te cree ya. Pues lo mismo que te pasa, lo de Luli, llegaste 2 horas tarde, la primera vez ya está decidiendo el tema de Ariela Castro. Es cierto. Se ve súper linda, yo estaba viendo ahora la de Nacho, ya la misma 2 horas. Le esperaría 2 horas. La espero 2 horas, yo mira, yo la quito un día antes. A la atención, invita a salir, veamos si llega 2 horas tarde. Claro. Aquí vas a decir. Y al ladito del apoyo de Luli, por favor, Cristian Saavedra. Luli, queremos hacerte un llamado como compañero de Roberto, a quien queremos, pero no compartimos absolutamente nada de lo que hace. Si Roberto te llega a mandar un WhatsApp, Luli, no caigas. Nos está reporteando, te está joteando. Le puse que amo.
amo. Y así a todas las famosas, por favor. Oye, pero Roberto, te amo. Tendría harta opción el que Luli Castaro, que subió a Instagram una foto de un corazón partido. ¡No! Hoy día mismo, la voy a tomar que subió a la casa Instagram una foto de un corazón. Con el garotito. Es que no subió leyenda ni nada, pero todo el mundo le decía así como, pucha, Luli, que es más loco, padre. Mira, métete al Instagram y lo mostramos. Bueno, pero no sabemos. Oye, lo que decía la Jenny. Es que no hay una segunda oportunidad por una primera impresión. Pucha, todas nuestras relaciones estarían teñidas entonces de lo que dice el resto, de la primera imagen que el resto te da de esa persona. No estoy de acuerdo con esa frase. Pero en la parte profesional, estoy diciendo yo, en la parte personal.